Qué pinche frío hace. He pasado 2 años sin hacer nada para YouTube. Muy probablemente nadie se preguntó por qué este canal murió. Acabo de pasar una experiencia y creo que ha sido una de las mejores cosas que se me ha pasado en la vida. Hace 2 años estaba pasando por unos problemas bastante serios. No tenía muchas amistades, no tenía muchas cosas que hacer, muchas cosas a las cuales recurrir o usar como distracciones o escapes. Pero en un día, de la nada, apareció Twitch. Y ahí conocí a muchas personas. Personas que no dudaron en tenderme una mano y hacerme sentir bienvenido. Entre esas personas está él. Rafa. Una de las mejores personas con las que me he podido topar. Lo conocí debido a su canal en Twitch. Llegué de parte de un raid de un amigo que estaba viendo mientras hacía un stream. Me abrió una puerta que no pensé que fuera a ser tan grande. Y luego también está ella, Fátima. Dos personas que no pensaba que podrían ser tan fantásticas para mí estaban a kilómetros de distancia y no lo sabía. Y también está él, Juan, uno de los mejores amigos que he tenido en toda mi vida. Después de muchas noches en Discord, después de muchas noches jugando Valorant, jugando Fall Guys, jugando muchas cosas, después de muchas noches viendo series juntos, después de muchas conversaciones profundas, después de muchas veces estando ellos para mí y después de muchas veces estando yo para ellos, decidí comprarme un boleto a Colombia. Y con dos maletas, un corazón a mil y una sonrisa, llegué a Bogotá. Una ciudad hermosa, con muchas personas, bastante amables, bastante gentiles, y con dos personas esperándome y una persona que quería sorprender. La verdad, no esperaba unas vacaciones recorriendo el país o otras muchas cosas, pero quería estar con mis amigos y quería abrazarlos y decirles lo mucho que significaban para mí. Pasaron muchas cosas, probé muchas cosas allá, cosas que no había probado antes. Es bastante parecido a la cultura, a como es aquí en Guatemala, pero obviamente tiene sus diferencias. Hubieron muy pocos choques culturales, la verdad. Bueno, Rafa y Juan son colombianos y Fátima es mexicana. Ya llevábamos mucho tiempo de conocernos antes de eso. Exactamente ya hace 2 años de conocernos y de haber empezado una amistad bastante bonita. Hay una frase que me gusta mucho de una canción que dice: "Hay quien graba los momentos, yo los vivo". Y en realidad creo que eso fue lo que me pasó. No grabé casi nada de lo que hice allá. Grababa muy pocas cosas ocasionalmente con mi cámara. Realmente era de estar con mis amigos, ya que Rafa y Fátima son novios, pasaban tiempo entre ellos y yo pues me ponía a hacer otra cosa. Y también Juan no vive directamente en Bogotá, entonces le tomaba tiempo llegar. Pero el tiempo que pasé con ellos es algo que voy a atesorar siempre. Comimos, vimos la final de la Champions. Fuimos a ver Spider-Man Across the Spider-Verse, fuimos a jugar boliche, fuimos a un arcade, probé estas empanadas que se miran acá, que son una delicia. Probé obleas, probé arepas, probé la bandeja paisa, que son platillos muy, muy ricos de Colombia. Pero la mejor parte de mi viaje fue el poder abrazar a mis amigos. Recuerdo llegar al aeropuerto y Rafa estaba ahí esperándome y lo primero que me dice: "¿Qué más, pues, Sammy?". Y nos dimos un abrazo. Realmente no pude contener mis lágrimas y fue lo mismo con Fátima, fue más de lo mismo con Juan. Hay veces en las que me gustaría tener una máquina del tiempo y regresar, no tal vez a vivirlos, sino que tal vez solo a verlos desde tercera persona, todos esos momentos tan preciosos que no se vuelven a repetir, aunque fueron 10 días, se sintieron tan bien. Una palabra con la que puedo describir mi amistad con ellos es una amistad real, porque por mucho que no nos veamos en persona, por mucho que estemos a cientos de kilómetros de cada uno, siento que algo nos une y es una de las cosas más reales que he sentido en toda mi vida. Y no puedo esperar a volver a verlos en persona. Seguiremos hablando en Discord, seguiremos jugando, seguiremos riéndonos de muchas cosas y compartiendo muchas cosas. La verdad, estar con ellos no se compara a nada. Si ustedes tienen amigos que viven en otros países, cuando puedan verlos, denles un fuerte abrazo
y atesoren todos los momentos. Es una experiencia maravillosa. Nos conocimos un 13 de julio de 2021 y nos conocimos un 3 de junio de 2023. Pasó mucho tiempo para conocernos en persona y todos los momentos que hemos pasado, tanto virtuales como en la vida real, han sido fantásticos. La vida nos lleva por rumbos que no esperamos, nos lleva por muchos rumbos que no creemos que serán lo nuestro, pero nos llevan a personas que son tan importantes. Y es muy genial que nos hayamos conocido y que nos hayamos encontrado, y yo estoy muy agradecido de tenerlos en mi vida. La verdad no puedo describirlo todo con palabras, pero eso ha sido lo mejor que he podido decir. Termino el video con eso. Gracias por haberlo visto. Un abrazo. Nos vemos en un siguiente video. Bueno, ya toca regresar a Guatemala. Hora de regresar a casa.